Hola, hola, buenas tardes. Buenas. buenas tardes. Buenas tardes. Me permiten un segundito que mi cámara, como que sé que se me cayó, permítame un segundito. Vaya, ya estamos por aquí. Ya listos. Estaba un poco preocupado. Este, me logran ver, ¿verdad? Y me escuchan. Sí. Vale. Va, miren, me faltan algunos que no les he tomado la asistencia. No sé si ya está por aquí. Jocelyn. Jocelyn. No está. Carla Gabriela. Carla Gabriela. Laura. Laura Berenice. Tiene problemas ahorita con el internet, pero ya se va a volver a conectar. Bueno. Leida. Hola ingeniero, le saluda Gabriela. Tenía una llamada, por eso no le pude corresponder porque el teléfono que me conecto me cayó. Vale. Carla Gabriela, ¿verdad? Sí. Ok. Leida oh. Virginia. Ingen Hola ingeniero, Laura Rodríguez. No le pude contestar. Vale. estemos atentos, por favor. Eh, Leida Virginia. Leida Virginia. Luis Alexander. Presente. Marisol. Presente. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Ricardo Mauricio. En el chat le contestó Marvin. Presente, sí, presente ingeniero. Va. Ahí contestó Marvin en el chat. Va. Eh, Ricardo Mauricio. Yo, presente. Bueno. Zulma, Zulma Jenny, presente, Bye. Yanira, Yanira, presente, ok, me falta Ana Cristina, Ana Cristina, presente, bessie. presente, César. César Samuel, nada. Cindy. Cindy. Me pareció haber visto a Cindy. ¿Me confirman? No, ¿verdad? En el chat está, contestó. Ah, bye. Uh -huh. Igual Claudia. Dalí. Claudia Auxiliadora. Presente. Dalila. Dalila. En el chat, ingeniero. Bye. Daisy. Presente. Eva. Presente, ingeniero. Flor. Sí. Flor Dalia. Nada. Griselda. Griselda. Sí, aquí estoy. May, presente, hay que decir presente. Héctor. Presente, Héctor. El... Presente. Okay. Joana. Joana. Bueno, si a la segunda no contestan, ni modo. Ok, señores, ahí acabo de enviar dos ejercicios. Eh, los envié al, al WhatsApp. Y. Eh, Leida imagino... Moreno presente. Tenía problemas con el audio. Buenas ¿Quién, tardes. Perdón. ¿Quién? Leida Virginia Moreno. Espérame. Perdón, su primer nombre me decía. Leida. Leida, permítame entonces. Ajá. Va. Gracias. Ingeniero, gracias. le contesté en el chat. Joana Gómez. Eh, Joana, ¿verdad? Va. Así es. Bueno, hay que tratar de contestar, pero a viva voz, ¿verdad? Porque yo no estoy viendo el chat, yo estoy viendo el listado de asistencia. Hágame el favor, ¿verdad? Siempre en todas las clases, simplemente decir presente. Bueno, señores, ahí les envié eh, dos libros de Excel, uno que se llama remesas y el otro se llama tarea, tarea validaciones, aunque no es en realidad una tarea, sino más bien un ejercicio. Así que espero estemos listos ya con los dos. Vamos a empezar por remesas. Eh, voy a compartir mi pantalla. Ay, Dios mío, permítame. Vamos a ponerle mudo a esta cosa. Si se queda calladito. Bueno, eh, decía que vamos a abrir el libro que se llama Remesa, ¿verdad? Y vamos a ver un nuevo tema que se llama validaciones. Así como lo encuentran ahí en su, en su datos, ¿verdad? Del curso en línea, lista de validación de datos. ¿Qué es eso de validar datos? me voy a compartir antes que nada. Y lo tenemos, mire, validaciones. En el manual en línea, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a poner en práctica aquí, en este librito que se llama remesas. Bueno, antes que nada, pues, debemos saber qué son las validaciones. Las validaciones son un método de restricción al ingreso de datos en el Excel. Usted sabe perfectamente que en el Excel... Usted puede escribir lo que quiera. Esté bueno, esté malo. No hay nada que, que limite el ingreso de datos en el Excel. Nada. Sin embargo, usted puede habilitar ciertas reglas que se le llama reglas de validación. ¿Para qué? Pues sencillamente para hacer que el Excel detecte cuando se ha ingresado algo que no se necesita y que el propio Excel restrinja estos datos incorrectos. Lo primero, ¿Qué que... dígame. No sé si solo es a mí, pero yo descargué el archivo de aquí del chat de remesas y me da error. Ah, y los demás, lo de ¿qué me dicen? Hay un montón de símbolos en el archivo. El mío abrió. Vaya, entonces, ¿tiene algún inconveniente ahí, Ricardo? Si, problema, quiere lo, ¿verdad? si quiere, lo vuelvo a enviar. Por favor. Vaya, permítame un segundito. Igual el otro también da, da error. Pero solo a usted le está pasando. Sí, sí yo creo que es mi máquina. Espera, uh -huh. es ah, que tengo que abrir el, el WhatsApp de nuevo. Y a través del chat de la plataforma eh, de Zoom no intentó abrirlo. Daisy, no sé si ya nos ayudó. Sí, 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 ingeniero. Y a, tra Ajá, a través del chat de la reunión, Ricardo, ¿por qué no lo intenta de esa manera? Ya voy, voy a ver. Gracias. Bye. Bueno, entonces decía que... A mí avisa Ricardo que no quiero que me, se me quede atrás. Decía que tenemos esta, este libro del Excel, ¿verdad? Donde, pues, tal y como le mencioné hace un momentito, eh, no hay restricciones acá. Nosotros podemos escribir lo que queramos. El Excel no nos dice, mire, esto está bueno. No, esto está malo. No nos dice nada de eso. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros queremos modificar. Que haya una restricción en los datos. Eh, yo, por ejemplo, pudiera decir que eh, solamente quiero fechas. Fechas que correspondan al año 2023, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Usted ve que todas las fechas aquí están, o son más bien del año 2022. El primer requisito que nosotros tenemos que llevar a cabo es simplemente eliminar la columna donde nosotros tengamos datos. No se puede, no se va a poder bajo ningún motivo que el Excel chequee datos que ya estén ingresados, no aplica, no se puede. Es decir, yo ya tengo fechas ahí, pero yo no le puedo decir al Excel que me valide si esas fechas están correctas, porque ¿qué tal si yo solo quisiera fechas del año 2023? Ya están escritas, ya están ingresadas, ya nada se puede hacer. Bueno. Entonces, como lo que hay que hacer, el primer requisito que debemos llevar a cabo es eliminar, si es que existen, ¿verdad? Si es que existen las, eh, los datos en una columna, hay que eliminarlos. Si fuera una tabla nueva que no tiene datos, pues mucho que mejor, ¿verdad? Pero esta ya tiene. Así que no. No podemos hacer más que borrar, borrar los datos que ya están ahí, en esa columna al menos. Luego, vamos a ir a la ficha datos y vamos a buscar un comando que se llama validación. De datos. ¿Dónde la encontramos? Validación de datos, la encontramos aquí donde vemos el grupo herramientas de datos. Hay un comandito justo arriba. Que si nosotros le damos un clic. Aparece un cuadro de diálogo con nombre Validación de datos. En este cuadrito de diálogo. Tenemos tres fichas. Perdón, tres pestañas. No, estas no son fichas, son pestañas. La pestaña configuración, que es la más importante. La pestaña mensaje de entrada. Y la pestaña mensaje de error. La primera es requisito. Es decir, configuración. Es requisito indispensable llenarla. Mensaje de entrada, mensaje de error, no lo son, son opcionales. Pero es bueno utilizarlas para complementar las acciones de configuración. ¿Y qué tenemos aquí en, en permitir? El primer cuadrito que el Excel nos está pidiendo que deberíamos de elegir. Usted observa que dice acá. Cualquier valor. Ah, ¿por qué me dice cualquier valor? Porque precisamente, tal y como ya se lo había mencionado hace algunos minutos, no hay restricciones de ingreso de datos en el Excel. Entonces, el valor predeterminado en permitir siempre, siempre, siempre va a ser cualquier valor. Es decir, nosotros podemos entrar lo que querramos. Pues eso es lo que no queremos. Yo, por ejemplo, solo quiero fechas del 2023. Entonces, voy a elegir aquí fecha. Ah, ah, y cuando elijo fecha, se me habilitan opciones que antes no veía, que yo debería de llenar, complementar. Así también, si yo me cambio a, por ejemplo, longitud de texto. Lo que vemos arriba, lo que ven, perdón, lo que vemos abajo va a cambiar un poquito. O si me voy a lista, lo que vemos abajo también cambia. Si me voy a decimal, también cambia lo de abajo. Y así, cada una de las opciones que tengamos elegida aquí va a generar que cambie también los cuadritos de abajo. Es decir, que son del tipo contextual. Así se le llama a este tipo de opciones. Bueno, pero estamos, eh, estamos con que solo queremos fechas del 2023, por eso estamos eligiendo fechas. Luego, en datos, nos ha aparecido la opción entre, pero hay más, hay más opciones, no solo existe entre. No está entre igual a no igual a los operadores lógicos, por cierto. Sin embargo, yo lo que quiero es, fíjense, según el. Eh, los datos que yo quiero permitir, nada más van a ser del año 2023. El Excel no entiende solo año 2023. Nosotros tenemos que ser bien específicos y. Especificar una fecha inicial en el primer cuadrito. ¿Cuándo comenzó el año 2023? El primero de enero del 2023. Pues yo voy a escribir 01 plica, 01 plica 2023. ¿Cuál sería la última fecha? O la fecha final del año 2023. Obvio, ¿verdad? 31. 12, aplica 2023. Ojo, ojo, y esto es muy importante. Siempre tenemos que poner la fecha en formato de día, mes y hora, perdón, y año. Si sí, usted ignora esto, es decir, si solo le pone 2023, el Excel no entiende. El Excel es bien específico. Y necesita día, mes y año. Así, declaro. En el caso que nosotros elijamos fecha aquí. Bueno, esa es la restricción que nosotros queremos aplicar. Ahora nos vamos a mover a mensaje de entrada. Pestaña mensaje de entrada. ¿Qué es? Mensaje de entrada. Como nosotros vamos a restringir la entrada, el ingreso de datos en la columna de fecha, debería, aunque no es indispensable, debería aparecer un mensajito que nos dé un cierto, una cierta idea, ¿verdad? De, de lo que se necesita escribir y solamente aquello que sea aceptable. Escribir como fecha en base a la restricción que nosotros ya habilitamos. Por esto es que aquí en título vamos a escribir un mensajito que diga fechas permitidas. En mensaje de entrada un mensajito más descriptivo que diga, solo se pueden ingresar fechas del año 2023. Ese es un, un mensajito de ayuda, de guía que aquel usuario que vea esa columna la va a visualizar si trata de ingresar datos aquí. Usted puede decir, no, pero yo no lo necesito. Pues sí, si usted sabe la restricción que le está poniendo a esa columna, perfecto. Pero no sabemos en realidad si solo nosotros vamos a utilizar este libro. Puede hacer que usted en algún momento diga, no, le voy a enviar este librito al colega. O no, me lo está pidiendo mi jefe. O no, me lo está pidiendo mi subalterno. Ah, entonces esa ayuda visual le va a servir a esa persona que no tiene ni idea de lo que nosotros estamos restringiendo en esa columna. Esto entonces el mensaje de entrada se trata de una ayuda. Nos vamos a mensaje de error, pestañita de mensaje de error. Vamos a dejar en alto el estilo porque precisamente lo que queremos es que si una persona o inclusive nosotros mismos cometemos el error de escribir una fecha que no corresponda al año 2023, nos va a aparecer un mensajito de error que restringe el ingreso de esos datos. En título, le vamos a poner fechas incorrectas. Y en mensaje de error, le vamos a poner... Le dije que solo se pueden ingresar fechas del año 2023. Por favor, punto seguido, ¿eh? por favor haga caso, como que el Excel se enoja. <laughs> No se va a es el mensaje que nosotros estamos personalizando. Vale. ¿Todos vamos bien hasta aquí? ¿Me confirman? Sí. Sí, sí, Daniel. Sí. sí. Bye. Vamos a dar clic a aceptar. Observe que nomás doy clic en aceptar, pues como yo tengo elegidas esta celda, en cualquiera de ellas que me posicione, me aparece el mensaje de ayuda. Fechas permitidas. Solo se pueden ingresar fechas de, del año 2023. Si me muevo a una celda que no pertenezca a esa columna, no voy a ver ningún mensaje. Hasta que me regreso por aquí, sí. Aquí en la primera celda yo voy a escribir, por ejemplo, 01, plica, 02, plica, 2023. Perfecto. Él se le hace caso. Ingresa la información. Se cumple la restricción. Pero ahora me voy a equivocar a propósito. Voy a ponerle una fecha del año 2010. 0104-2010. Cabal. Hasta con el error que yo escribí ahí, con la palabra que me apareció. Le dije qué. Le puse yo, ¿verdad? Le dije quién. Son los que pueden ingresar fechas del año 2023. Por favor, haga caso. Cuénteme cómo le fue a usted. ¿Me confirman? Sí, sí apareció el mensaje. ¿Verdad? Mire qué bonito esta característica del Excel. Hasta que yo diga a escribir una fecha correcta, por ejemplo, 25, espérame, vamos, vamos a hacer una prueba. 29 aplica 02 aplica 2023. ¿Y por qué me da error si 2902 del 2023 está bien, aparentemente? ¿Cuál sería el lío ahí? Por lo visto 2023. Correcto, 29 no existe. No existió este año, ¿verdad? Tal vez el otro año, no sé, no, no, no estoy muy enterado. Ahí está, 28 sí. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Más adelante vamos a proceder a un ejercicio donde usted va a poder ver opciones adicionales de esta misma característica. Eh, acuérdense que todos tenemos que tener la camarita encendida. Por favorcito. Bueno, vamos a ver otro caso. Un caso más interesante todavía que tiene que ver con validaciones. Usted ve aquí que hay una columna de banco. Algunos de ellos ya, ya no existen. Ya no existe el Banco de Comercio, Desarrollo, Salvadoreño. Vamos a habilitar. Validación para que solo se puedan escribir datos de bancos actuales, pero mediante el uso de una lista. Voy a eliminar estos datos del ban, de los bancos. Ya no tengo nada. Y voy a mantener la, el sombreado, ¿verdad? De, de, esa, de esa celda. Sin, sin incluir. El dato de banco. Mucho cuidado con eso. El dato de banco no. Estoy sombreando desde la G6 hasta la G43. Me voy a ir de nuevo a validación de datos. Me voy a ir a la pestaña configuración. En permitir, voy a elegir list. y qué es lo que yo debo de hacer ahora después de haber elegido lista pues porque se supone que yo debería tener una lista de bancos lo voy a escribir aquí donde dice origen por ejemplo agrícola separó con punto y coma acuérdese que el separador de argumentos siempre es punto y coma cuscatlán Cuidado, no vaya a escribir espacios. Cuidado, cuidado, es la tendencia escribir espacios entre nombres de banco, ¿verdad? Otro punto y coma, vamos a escribir la vivienda. Punto y coma, eh, le voy a poner América Central entre palabras sí puedo poner Espacio, ¿verdad? Entre palabras, sí, pero no antes ni después. América Central. ¿Qué otro banco existe? Cuéntenme, ya no me acuerdo. Promérica. El Promérica, correcto. ¿Qué el hipotecario. otro? Hipotecario. Hipotecario. El hipotecario todavía existe, yo pensaba que no existía. Banco <laughs> azul, ¿Y todavía. Ah, vale. ¿Cuál otro? Ah, el azul, ¿verdad? Ok, el azul. Ajá. ¿Qué otra? Atlántida. El Atlántida, cabal. Yo he escuchado que el Atlántida, como que ya no, pero no sé la verdad. Atlántida. Bah, ahí terminamos. Ahora damos clic en aceptar. Ah, perdón. <coughs> eh, lo que es la pestañita de mensaje de entrada y mensaje de error, pues allá usted si la quiere llenar. Yo lo voy a dejar así por cuestiones de tiempo, porque necesito que me practique un ejercicio que que ya le voy a, a explicar cómo vamos a hacer vale le vamos a dar a aceptar observe ahora que veo a la derecha de cada celda una especie de botoncito ah qué chivo Miren, ahí puedo elegir el nombre del banco que yo necesito y nomás lo elijo automáticamente me le da entrada mire Híjole, qué chivo, ¿verdad? Vea que está chivo este, este asunto. ¿Sí o no? Yo a William lo veo bien contento. <laughs> a ver, William, ¿qué me cuenta? Uh, siempre me había preguntado cómo se ponían eh, acceder a una lista. Ajá. Lo había visto, pero no sabía cómo hacerlo. Ah, ya ve. Pero qué interesante, ¿verdad? Que esto no, inclusive nos ahorra un montón de tiempo, ¿sí o no? Así es. Definitivamente que sí. Bueno, ya tenemos otro, otro ejercicio ahí que hemos completado. ¿Qué tal si yo le dijera ahorita, por ejemplo, eh, necesitamos que los pagos, la columna de pagos, solamente puedan introducirse datos entre. 50 mil hasta 75 mil, por ejemplo, ¿verdad? Por algún motivo tenemos esa restricción. Vamos a sombrear la columna de pagos, excepto el título. Eliminamos todo lo que está ahí. Nos vamos al comando de validación. En permitir. Vamos a elegir, parecería como que debemos elegir número entero, pero si elegimos número entero significa que solo entero vamos a poder escribir y los pagos siempre llevan decimal. Ah, pues elijamos decimal, dejamos el dato de comparación en entre, porque queremos que el mínimo, el mínimo pago sea de 50 mil, entonces en mínimo le voy a poner 50 mil. Y en máximo dijimos 75 mil. Son los pagos que oscilen entre esas cantidades son los que van a ser aceptables. La parte de mensaje de entrada y mensaje de error queda opcional, como ya lo dije, ¿verdad? Le damos a aceptar. Ahora probemos. Hagamos un pago de 50 mil exactamente. Me lo acepta. Hagamos un pago de 75 mil. También me lo acepta. Pero hagamos uno de 85 mil. Siempre lo va a restringir. Lo que pasa es que ahora el mensaje es de tipo predeterminado. Es decir, siempre nos va a aparecer, si no ponemos un mensaje de error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Verdad? Bueno. Pregunto, ¿está todo claro? Sí. Bueno. Entonces, esto quiere decir que ya estamos listos para un ejercicio, varios ejercicios donde usted me va a perfeccionar esto, ¿verdad? Necesito que me abran. El libro. Que se llama Tarea, Validaciones, Datos Básica. De Datos Básica. Y observe que tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quiero ver si son siete columnas. Sí, siete columnas a llenar. Al inicio de cada columna aparece el enunciado. Que usted va a leer. Para saber cuál es la restricción que le vamos a aplicar, por ejemplo, a la columna de código. El siguiente enunciado acá en amarillo también para saber cuál es la restricción que le vamos a aplicar a la columna de fecha de ingreso. Igual el resto, ¿verdad? Aquí está la restricción a amarillo. Usted va a ir siguiendo eso, esas restricciones con lo que ha aprendido el día de hoy. Puede hacer que se tope con algunas extrañas. Bueno, es que de eso se trata, ¿verdad? No de repetir lo que ya se hizo. Ya lo hizo conmigo. Ya tiene una idea de cómo trabajar con eso. Si aquí le dice, por ejemplo, cadena, aquí solo se necesita cadena de seis caracteres, alfanuméricos, números y letras. Bueno, usted se va a ir a las opciones de validación para tratar de ver cómo es que le va a restringir la entrada a esa columna de tal manera que solo se puedan escribir seis caracteres. Es decir, no más de seis, ni menos de seis, seis exactamente. Y la restricción también va a incluir que solo sean números y letras los que se puedan escribir. Por eso la columna se llama de código. Luego, en fecha de ingreso, la restricción va a ser que se puedan ingresar fechas desde marzo del 2010 hasta diciembre del 2017. Recuerde pensar en día, mes y año. Luego, en sueldo, números, solamente se aceptan números enteros mayores o iguales a 850 de 850 en adelante mayor o igual a 850 con otras palabras luego en el siguiente en turno que solo se pueda escribir mañana tarde y noche o oh, noche perdón en la siguiente que solamente se puedan escribir horas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en la siguiente, que solo se puedan escribir números de celular que comprenden desde el 6000000 hasta el 79999999999. Y por último, que solo se puedan ingresar datos de nombres de municipios que corresponden a San Salvador. Que, por cierto, entre paréntesis, nos dice aquí que solo son 19 municipios. Claro, yo sé que hay una nueva ley ahí que dice que solo hay cinco. Nadie le hace caso a eso. Así que usted siga trabajando con los 19. En algún momento eso va a revertirse. Ya va a ver y se va a acordar de mí. Bueno, mediante el uso de la opción lista. ¿Y dónde están esos 19 nombres de municipios? Bien fácil irle a preguntar ahí al, al doctor Google. Preguntémosle, ya va a ver que sí le van a aparecer. Pero, ojo, esos 19 municipios, usted los va a ingresar mediante la opción que, por cierto, acabamos de ver, de lista. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí, sí, sí. Va, yo quedo aquí pendiente, cualquier ayuda, aquí estoy pendiente. Cuénteme, ¿por dónde vamos? ¿Por cuál de todos vamos? Hay siete. ¿Por qué número va? Municipio. Ya casi terminando, William. Sí. Excelente. Uh -huh. ¿Y los demás? ¿Qué me dice Sandra? Estoy perdida ahí en... en en el de donde dice solo puedo mañana tarde y noche. Ahí creo que no no la logro. Ponga una lista, una lista de mañana tarde y noche. Ah, uh -huh. okay. Yo para mí atrás aquí me viene a la playa un rato. A... <laughs> ya lo. Vi. Pasar unas vacaciones. Excelente. <laughs> Ah, tengo una duda en, en en la parte donde están acerca de los números telefónicos uh -huh. este yo, yo lo hice pero lo hice con con números enteros claro. ah, de tal Rango a tal Rango pero no aparecerían con el el guión de entre la separación de los primeros díg dígitos Ah, eh, se recuerda de que hay maneras, ayer nada menos vimos, no me recuerdo si fue ayer, pero sí, ya les había mencionado, que se les puede poner un formato personalizado de números. Eh, espéreme quiero ver si con ustedes vi esto. No me recuerdo, usted recordará mejor que yo, si le podemos poner formato personalizado de números. Enseñé este tema. Si les hablé del código Pero, pues, código numeral, código, eh, código numeral, código cero, el código. Código cero sí, recuerdo. Sí, verdad. Y el código. Eh, bueno, ahí lo, lo único que podemos hacer, William, es lo siguiente. Si gusta, me comparte su pantalla. Sí, como no. Ah, dice que tiene deshabilitado. Ahorita, ahorita, ahorita. Va, dele. Ok. Vaya. Eso. Marca el rango desde la F5. Hasta la F20. Okay. Okay. Va, ahora váyase a la ficha inicio. Okay. Ya hizo la. Sí, ya. La validación, ¿verdad? Va, okay. Sí, correcto. Uh -huh. Pero marca el rango, tiene que marcarlo. Si no lo marca, se pierde. Okay. Entonces. Inicio. Uh -huh. Inicio, luego váyase a. Hacia... Al, ajá, allí, al grupo número, le implica a la flechita a la derecha. En números. La flechita que está a la derecha de número. No, 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 no. ahí donde tenía el puntero del mouse, donde okay. decía número, donde dice número. Ajá, ajá. No. Ubíquese en el grupo número de la ficha inicio. Ok, inicio. Grupo número a mí también que no puedo ver la parte de arriba de la pantalla. Ah, lo está tapa tapando. Es, está el... tapando, sí. Y tiene que arrastrar hacia abajo ese. Pues no me deja, no me, no me permite verlo. Arrastre ese, ese panelito del Teams. Ese panelito arrastrelo hacia abajo. Solo agárrelo con el puntero del mano y lo arrastra es este. ah ah lo vi ok. inicio y me voy a número ¿para ¿Vale? uh -huh. grupo número grupo ahí ese es el grupo número okay. Okay. vaya ahora dele personalizada Ok. ahora donde dice general Abajo. Arriba. Izquierda. Derecha. Como que fuera piñata la cosa. <laughs> Debajo general. de tipo. Okay, personalizada, ¿verdad? Okay. Ahora general. Okay. Debajo de tipo borre ahí donde dice general. Okay. Bye. Vale. Escriba lo siguiente. Numeral. No. <laughs> no, William. Oh, okay. El símbolo de numeral. Okay. Cuatro veces numeral. Okay. Ahora un guión. Okay. Cuatro veces numeral. Vamos a probar a ver si le funciona. Dele aceptar. Aceptar abajo. Mm -hmm. sí. Ahora escriba un número de teléfono. Así de corridito, su número de teléfono. Sin guiones, no vaya a escribir guiones. Vamos a ver si se los pone el excel ahí Miren. Está. Ah, no, okay. Perfecto, gracias. Ok. Paremos de compartir. Bueno, señores, son las dos de la tarde y no veo manitas. A ver quiénes ya terminaron y me suben manitas. Quiero ver cuántos terminaron. Uno. Dos. Solo hay dos manitas. Bueno, tal y como lo dice el nombre del libro. ¿Qué decía el nombre del libro? Tarea validaciones de datos básica. Y esto quiere decir que le va a quedar de tarea. Yo sé que es un poco larguito el ejercicio, ¿verdad? Pero obviamente está hecho para que usted practique, que perfeccione su trabajo. Así que, le queda de tarea y el día de mañana me lo muestran. ¿De acuerdo? Está bien. De acuerdo. de acuerdo. Excelente. Bueno, pasen buenas tardes y nos vemos mañana. Un gusto. Gracias, Iván. Gracias buenas tardes. Chao.